Hola amigos, buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a cocinar Alfredo pasta. Deliciosa, cremosa, súper cremosa, más de lo común. Y te voy a enseñar cuál es el secreto. ¡Vamos! Ya estamos de regreso en la cocina con Ernesto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y esto es el primer paso para hacer esta deliciosa pasta Alfredo. Estaremos ocupando dos pechugas de pollo que vamos a filetearla y limpiarla muy bien para hacer esta exquisita y cremosa pasta italiana. Y te la estoy haciendo de una manera que te quede cremosa, cremosísima y bien deliciosa, como todo el tiempo que la hago. Y mira, vamos a hacer unos filetes. Las pechugas las vamos a partir a la mitad, ahora sí a la mitad, y las vamos a sal condimentar y vamos a quitar las extremidades que van a ser para el niño, y eso no lo necesitamos. Y quitamos lo que es la parte de las grasas y los excedentes, y lo mismo vamos a hacer con la siguiente pechuga a la mitad para ponerles sal y pimienta y empanizarlas con harina y después llevarlas a la sartén. Ese es el primer paso para empezar y poner a trabajar lo que es nuestra cobertura, nuestra proteína que va a llevar la pasta Alfredo. Y tratando de que toda la pimienta y la sal llegue a todas las extremidades del pollo, que eso le va a dar mucho sabor. Aquí tengo simplemente harina plain, pura harina, pura flour harina, y ahí vamos a bañarlas de lo que es la harina por todos lados, que llegue a todas las extremidades. Y voy a precalentar un sartén con aceite y mantequilla para el siguiente paso, que vamos a proceder ya inmediatamente. Y estamos en la cocina con Ernesto, paso a paso, preparando una deliciosa pasta Alfredo. Continuamos con el siguiente paso. Pues el siguiente paso es poner a cocinar lo que va a ser la pasta. Yo en este caso estoy utilizando fettuccine, y pues vamos a utilizar un recipiente con agua muy caliente y vamos a depositarle una cucharada de sal para que la pasta vaya absorbiendo el condimento salado. Y puedes utilizar cualquier pasta, no necesariamente el fettuccine, simplemente que sea de tamaño grande, para dejarla en un término al dente y no muy cocida, porque viene en la segunda parte donde va a terminarse de cocer. Esta pasta para mí en 5 minutos está a 2 hervir y la apago, y ahí se queda con ese mismo calor, se termina de hervir y estamos en la cocina con Ernesto. Ahora en este siguiente paso que sigue, vamos a lo que es sellar las pechugas de pollo que fileteamos para que vayan cocinándose, y vamos a depositar como 3 cucharadas de aceite generoso en un recipiente, en un sartén que de preferente teflón, que no se te pegue, y ponerlas a fuego medio, no alto, para que no se te vayan a quemar y queden mal y se presenten mal, porque cuando están en la crema de la pasta Alfredo resalta ese color donde la pechuga se te quemó, y eso estéticamente, presentablemente, no es aceptable. Entonces es a término medio la temperatura, muy baja, y ahí vamos a dejarla aproximadamente por 2 o 3 minutos a esa temperatura muy baja, y le vamos a dar vuelta del otro lado y la misma secuencia, otro minuto y medio o 2, ahí tú le vas a checar según la temperatura que tenga tu estufa, porque cada estufa es distinto, pero esa es la temática, muy baja la temperatura, y vamos a continuar con el siguiente paso en la cocina. Pues aquí ya pasó un minuto, un minuto y medio, tirándole a 2, de que las puse a fuego muy lento, y mira la textura que va tonando. Así es como queremos, a fuego muy lento, que se vayan cocinando nuestras pechugas, y así continuaremos otros 2 minutos esperando lo que viene y volverla a hacer del otro lado para que quede una textura gold. Y aquí de regreso en este ya último paso para darte cómo es el término gold de la pechuga, pues es un término como una simple milanesa, nomás que no tan tostado ni tan quemado, y la intención es partirlos en cuadros y regresarlos de nuevo a la sartén, donde allí
van a terminarse de cocer si les faltó mucho o poquito, y que absorban el mismo aceite de la pasta. Y eso subsecuentemente vamos a hacer con las demás, cortarlas verticalmente y después hacer esos medios cuadros que son los que van a decorar el interior. Si te puedes dar cuenta, mira, ya casi está, en algunas partes se ve rojito, y eso es muy importante, que no sirvas unas pechugas que estén crudas porque se puede enfermar la familia. Pues estamos cocinando una pasta Alfredo y vamos paso a paso desde el principio. Y ya, así con esas, calculo que ya me va a alcanzar. Vamos a reservar esta, la vamos a guardar para otra comida. Y pues esto es lo que necesitamos. En ese mismo sartén con aceite, no lo vayas a tirar, porque ahí vamos a regresar a hacer lo que va a ser la salsa, la cremisasa, la salsa cremosa, esta que te digo que queda aún más cremosa de la que te los venden en los restaurantes italianos. Y vamos a retirar los pedacitos, los chunks de pollo ya dorados, ya bien sellados y cocinados. Y regresamos en la cocina con Ernesto. Pues ya de regreso en la cocina con Ernesto, los ingredientes para hacer la salsa cremosa para Alfredo es heavy cream, como media taza. Vamos a ocupar queso parmesano, vamos a ocupar ajo bien picadito, nuez, y vamos a empezar poniendo lo que fue el ajo en el sartén donde hicimos las pechugas. Todos los ingredientes te los voy a poner al final de este video para que así no te preocupes. Y aquí esto que voy a poner es el queso Philadelphia cortado en pedacitos, para que ahí mismo en el aceite caliente, y ahí le vamos a poner crema, crema de la vaquita que no es ácida. Y esto que le puse es el heavy cream, que es como media taza, que le da mucho espesor, mucha cremosidad, igual como la crema. Esas dos son la base principal para hacer esta cremosa salsa Alfredo, y queda súper súper creamy. Y vamos a revolver esperándonos que así mismo se nos vayan desintegrando o desmoronándose lo que es el queso Philadelphia, que es otro extra más cremoso, que es lo que le da más cremosidad. Y acá tengo la pasta ya cocida en punto al dente para añadirla junto con lo que es la cocción de la salsa. Y ahí le deposito un poquito de agua, si se te espesa, si se te ves que se te está secando, puedes utilizar. Y ahí le pongo nuez moscada bien picadita, bien chancada, bien remolida, como dice, que esta le da un especial sabor, esta nuez, a nuestra pasta Alfredo. Y así vamos a estar revolviendo, revolviendo, tratando que todo se desintegre e ir uniendo los sabores. Y no te preocupes por los ingredientes, que los voy a poner al final del video y también en la descripción de este mismo. Y así vamos a ir revolviendo. Eso sí, no tienes que descuidar el proceso de este paso, porque la pasta no queremos que se nos vaya a quemar. Ponla a fuego medio, no la pongas a fuego alto, y así vamos a ir probándole de sal, si le falta sal o no. Pero lo principal es deshacer el queso Philadelphia que está ahí, queso crema o queso crema que se conoce en otros países, y pues todo está fusionando. Y de ahí le pongo alrededor de media cucharada de consomé, consomé de pollo, consomé vegetal o consomé del que tengas, menos el de mariscos, que es rojo. Entonces así seguiremos revolviendo y vamos a tratar de que, ya creo que se desbarató el queso, pero queremos que se nos quede un poco espesita lo que es la salsa, la pasta, para la salsa Alfredo, perdón. Y así revolviendo, revolviendo y revolviendo, y vamos a lograr la textura que queremos. Y ahí vamos a poner el aproximado de media taza de queso parmesan, que es también es súper importante y que resalta la cremosidad, resalta el sabor de los quesos, y es un deleite a tu paladar esta comida tan rica. Esta la receta la aprendí yo en un restaurante italiano donde trabajaba,
no duré mucho, pero vi cómo la hacían, no tenía ciencia y vi que algún día voy a hacer. Y siempre de que la vi, la empecé a hacer yo en casa y me quedaba muy bien. Pero en aquellos entonces yo no le ponía lo que era la nuez moscada, porque la hacía de otra manera, vaya. Entonces mira, qué textura, esa es la textura que estamos buscando. Y ahí vamos a añadir las pechugas que ya fueron selladas y cocinadas. Y en este hervor, en esta cocción, es ahí donde van a terminar de integrarse todos los sabores en un solo plato. Y queda súper, súper delicioso, cremoso. Y ahí ya estuvo, dijera. En la presentación al final de platillo, ya cuando lo vas a servir en la mesa para tu familia, le puedes poner una polvoreada de queso extra encima, de queso parmesan y un poco de persil, del persil bien picadito. Si no tuvieras, pues ni modo, cilantro le puedes poner, aunque esa no es la idea, o le puedes poner albahaca, el caso que lleve un contraste verde encima de la pasta. Y mira, mira qué preciosidad, qué ricura macarena. Y mira, adicito, esto es vida. Y a comer, papá, que esto, ay, te lo tienes que comer al momento, es comida al momento. Y seguimos en la cocina con Ernesto haciendo esta deliciosa Alfredo pasta. Pues ya de regreso te muestro el platillo, cómo vino quedando, cómo lo estoy decorando. Como te digo, ahí yo le puse un poco de perejil, se dice en español, disculpa porque me trabo a veces. Y ponemos perejil, y si no tienes perejil, te puedes poner albahaca. Y si no tienes albahaca, le puedes poner cilantro. El caso, un verde contrastante que le dé la vista al platillo y por supuesto pues a tus invitados de tu familia o a quien tú le estés preparando esta deliciosa pasta. Alfredo, te deseo mucha suerte. Es fácil, sigue paso a paso. Te voy a dejar los ingredientes en la descripción y al final del video. Sígueme en la cocina con Ernesto y estamos aquí para servirte. Y pues gracias y adiós. Mira, ya te voy a caminar haciendo lo que quieres, que no, aquí, al este, en el sur, y que no te escupes de más.